saluditos paisanos, aquí llegando, aquí andamos ya llegando, estamos ya en Putla, mi gente, llegando aquí paisanazos, para todos ustedes, pues aquí andamos, aquí listos para juntaros con los creyentes de poder, viejones, así que contento yo, ya desayunamos allá en Tlaxiaco, y pues ahorita ya andamos aquí entrando a Putla, mi gente. Aquí nos vamos a ver ahorita adelantito, así que pues ahí váyanse los que quieran ver la transmisión en vivo, ¿verdad? De todas maneras estamos grabando un poquitito para dejarlo para YouTube. Y pues aquí un poquito cansado, ¿verdad? Porque anoche ya les voy a platicar una historia que me pasó en Tlaxiaco. Se me subió un muerto, hasta ahí se las dejo, carajo, dormido, y ahí llegó a subirse un muerto. Ya luego les platico la historia, pero me desveló hasta las 3 de la mañana, cambié de cuarto porque no me dejaba dormir, sí, fue 7. Entonces, ya llegando aquí, estamos entrando aquí al área. Pues, ¿qué les puedo decir, paisanazos? Vamos a juntarnos aquí con los muchachos de los creyentes del poder paisano, y ahorita por aquí van a estar adelante esperándonos, pues para saludarnos, para ver, pues saludarlos y conocerlos, ¿verdad? Y también echarnos una comidita que de ellos ya prepararon, me dicen, y por supuesto conocerlos y saludarlos de mano. Y la otra situación pues es ver qué se puede hacer al respecto en su, con ayudarles con algo en su carrera. Ese es el punto, paisanos. Así que pues ahí ustedes pueden estar conectados. A lo mejor vamos a cortar la transmisión después de saludarlos, y luego la quita ahí ensayando tantito, y pues convivir un rato, y pues ya estamos contentos, estamos a gusto aquí, ¿verdad? Saluditos a todos los muchachos del grupo Terracali que están en Estados Unidos, y pues soy el único que hice viaje para acá, así que para todos ellos un saludo, y pues aquí andamos, paisanos, listos para ahorita aquí saludar a estos muchachones. Así que por primera vez los vamos a conocer en persona. Para algunos que no saben de qué se trata, pues hace tiempo yo compartí un saludo, compartí una publicación de ellos donde los vi sembrando ahí, cargando leña, y pues allí me gustó su forma de ser, su onda, como le decimos allá en mi rancho, y yo le puse ahí pues que si alguien los conocía, que les dijeran que yo los quería saludar. Entonces pues creo que la gente empezó a buscarlos, los encontraron, y pues aquí ya nos vamos a encontrar aquí con los muchachos. Ahí están. Así que pues nada, pues hay que saludarlos ahorita, paisanos. Aquí andamos ya listos, aquí a la gasolinera. Ahora pues, ahí estamos. Salte tú primero, ¡vale! Eso. Así mero, ¡vale! ¿Cómo anda? ¿Qué dice la vida? Ay, no lo puedo decir, porque ya ve que vengo del norte. Ah, sí, pues sí. Y me puse gel, ¿no? ¿Cómo está? Bien. Sí, con el gran compañero de la cárcel, de la calle. ¡Vale, Mayorina, en el medio! Ánimo. ¿Cómo están? Bien. Bien. Eso es todo. No, pues gracias, Nelo. Gracias por seguirme. Gracias por haberme quedado aquí. Aquí en medio, ¿no? Aquí en medio. Eso. Estamos ahí. Que la gente sepa. Ah, pues ahí está. ¿Cómo no? Mi gente, ya estamos aquí. Oye, qué bárbaro. ¿Ustedes cuánta fama tienen? Ya no sé. Ahora ya llegando, estamos aquí. Bueno, la gente de Estados Unidos que nos está mirando en la cámara también, de Tierra Cali. Pues nada, aquí estamos, paisanos, pues ya les dije. Gordo, quítate. Tío, saluda. Gordo, quítate. No, gracias a Dios, aquí en Tierra Cali. Tierra Cali, el vocalista, el güey. Bien, paisanos. Pues miren, antes de platicar y más, también les quiero comentar, ya ven que anda esa cosa del asunto de la.
Pero yo me he cuidado mucho. No, sí, claro. Me he cuidado mucho, yo siempre me pongo mi gel y todo, me protejo. Si ustedes me dan permiso, me quito esto, me lo puedo quitar. Sí, claro. Sí, yo siempre estoy sanito. Nosotros también. Sí, nosotros también. Pues sí, paisanos, así que porque aquí estamos. Tantos paisanos, la gente de Estados Unidos que nos sigue. Yo aquí estoy contento aquí en Jutla. Yo creo que precisamente vamos a ir a su casa de ustedes, ¿verdad? Claro, claro. Ya por donde ustedes se la pasan ahí grabando, echando un palomazo. Claro, ya saben. Un palomazo. Mero chingón. Claro, ¿saben la gente de rancho? ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra. Eso, ¿no? ¡Arriba Oaxaca, Bali! ¡Arriba Oaxaca, Bali! ¡Arriba tierra cali hasta Michoacán, mi amor! ¡Sí, primo! Órale, entonces, pues, igual los seguimos a ustedes. ¡Claro, claro! Aquí estamos, mi gente, con tierra cali. Aquí la prometida deuda, Humberto Palancarte desde Estados Unidos. Y tu cliente del poder desde Oaxaca. ¡Eso! Toda la gente de rancho. Nos va a ver por allá. Saludos con todo cariño. Échenle macizo. Eso. Gente de rancho. Eso. ¿Qué es eso? Vamos. Sígueles. Ah, la blanquita. Sí, dale. Dale.